Bienvenido lunes, bienvenidos a Canal 12 y a nuestro agro después de la fiesta patria democrática del día de ayer. Hoy ya volvemos a las rutinas y entre ellas el de la información. Hoy tenemos mucho para compartir con vos: hongos silvestres, hongos comestibles, cómo reconocerlos, y también vamos a estar contándote un poco más sobre la producción sustentable en nuestra provincia de la mano de esta gran empresa agrosustentable. Por otro lado, Matías Aranda, que también nos lleva a recorrer chacras, Josefina Pividori, que nos trae la actualidad agraria, e Ingrid Fedorichak, que tiene la novedad sobre el tiempo, cómo se viene la semana. Ya nos vamos con este primer tema y vamos a hablar de los estudiantes de las escuelas agrícolas. En este caso, la IEA número 13 de Colonia Guaraní, cómo los chicos vienen trabajando con diferentes cultivos, entre ellos el del jengibre. La verdad que a mí me gustó bastante el tema del agro, estar con los animales en el sector de granja. Este es un sector de jengibre, donde germinamos, donde buscamos este espacio, limpiamos, pusimos la malla de sombreo y hicimos la producción de jengibre con alumnos del año pasado ya, que era uno de sexto y otro de mi curso de ahora. Y le pusimos cubierta, buscamos en conjunto con el IEA de 25 de mayo, que nos dio las semillas de jengibre y empezamos la producción. Es un lugar lindo y bueno, puedes aprender, además de no solo cosas de agro, sino que muchas cosas más. Se aprende todo el día. Iniciamos esta nueva jornada con condiciones de un pronóstico del tiempo inestable para la zona norte, con lluvias débiles. Aumenta la nubosidad en la zona centro y sur provincial, con temperaturas mínimas de entre 14 y 15 grados y máximas de entre 24 y 23 grados. El porcentaje de humedad en el ambiente para este día va a tener una variación entre el 59 al 100%. Les recordamos a los productores de Misiones que estamos en la fase lunar, en el cuarto día de luna llena. Empresas tealeras ya comenzaron a operar con el dólar agro. Recordemos que inicialmente, luego de no ser incluido en la nomenclatura común del sur, por gestiones del gobierno provincial, se revisó justamente la publicación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y empresas tealeras ya comenzaron a operar con el dólar a 300 pesos. Se trata de la empresa Climiuc Infusiones y Valmitrán, que ya despacharon sus primeras cargas, y hay otras dos que ya están aprobadas sus operatorias por la Secretaría de Comercio. Más empresas aplican marketing a sus ventas, a sus productos, y Dayana Pozzi, una especialista en este rubro, nos cuenta cómo es el plan que se lleva adelante.
es un proceso más largo, digamos. Nosotros, por lo menos en nuestra forma de trabajar, es como acompañando al cliente en todo el desarrollo, ¿no? Entonces trabajamos juntos y lleva, bueno, en el caso de Susurro Nativo habremos trabajado por lo menos un año hasta que se lanzó al mercado. Así que te imaginas que es un proceso de ir y venir, de mucho feedback, de analizar el contexto, de comprender al cliente, de lo que busca, de la situación de la empresa en ese momento. Así que sí, no es que empieza y termina, digamos, directamente. Hay que entender el mercado, hay que entender lo que busca, cuál es el posicionamiento que se busca la empresa, que busca la empresa y que es pertinente para el caso, ¿no? Y que cuáles son las ventajas que tiene ese producto y sobre eso trabajar toda la parte final. Lo visual es como decir la punta del iceberg, digamos, de todo. En todas las áreas de las empresas tradicionales, familiares, que son las que tenemos mayormente en Argentina de todo tamaño, y las nuevas generaciones son las que más plantean eso. Se está escuchando a estos nuevos emprendedores que se suman, que son hijos, que son parte de la empresa y que plantean el cambio o la evolución. Nos vamos hasta San Vicente porque está próximo a inaugurarse un centro de validación de tecnologías hortícolas. ¿De qué se trata? En un predio de 3 hectáreas y que forma parte de la biofábrica de Misiones, se busca incentivar la producción hortícola de esa zona de la provincia. Será un centro de avanzada con altos niveles de tecnología que va a proveer sistemas de riegos para seguir mejorando la producción de toda esa zona. Estamos hablando de los municipios de San Pedro, San Vicente, Fracrán, para fortalecer todo el trabajo que se viene realizando, sobre todo desde el Ministerio del Agro en los últimos años. Esto va a beneficiar a más de 200 productores inicialmente. Se va a proveer de sistemas de empaque, de envasado, para poder fortalecer justamente todo lo que tiene que ver con la producción hortícola y que Misiones sea una generadora de esta producción para poder abastecer al mercado local. San Vicente entonces contará con el primer centro de avanzada para la producción hortícola de la provincia de Misiones. La zona norte provincial va a registrar una sensación térmica inferior de 15 grados y una sensación térmica máxima de 25 grados para este día, con tiempo inestable, con algunas lluvias débiles y también algunas tormentas aisladas. Hacemos el recorrido por la zona centro provincial, donde aumenta la nubosidad, con una sensación térmica inferior de 14 grados y sensación térmica máxima para este día de 23 grados. La zona sur provincial, tiempo bueno, estable, con aumento de la nubosidad, jornada fría con sensación térmica inferior de 14 grados y sensación térmica máxima de 23 grados. Vamos hasta el INTA Cerro Azul, porque allí está el huerto semillero de yerba mate, algo muy importante para continuar con la investigación en esta planta. Ustedes saben que Misiones lidera las diferentes genéticas, investigaciones, desarrollos que se realizan con este tipo de cultivo. Y bueno, este espacio es uno de ellos y por supuesto nosotros estuvimos ahí y charlamos con los protagonistas. A raíz de un trabajo realizado por una becaria, se comenzó con una nueva línea de investigación en el mejoramiento genético. De ahí surgieron una serie de materiales, los cuales fueron rankeados, fueron evaluados en función a lo que es la producción de hoja verde.
Y esos materiales se seleccionaron los mejores y con ellos se está constituyendo ese nuevo huerto semillero que lo tenemos acá en el predio de la Estación Experimental de Cerro Azul. Cuando uno realiza mejoramiento genético, tiene que tener en cuenta varios aspectos. Entonces, al momento de caracterizar, se pone foco en un carácter, pero se hace evaluación del resto. Entonces, se ha evaluado también el comportamiento de esos materiales ante problemas principales, como tiene que ver el tema de caída de hoja, el comportamiento de la susceptibilidad de esos materiales a lo que es el ataque de plagas, enfermedades, las que están surgiendo en los últimos tiempos en la provincia. Entonces, todo eso se tiene en cuenta porque no, a la hora de multiplicar y poder vender y difundir esos materiales, tenemos que asegurar, además de una buena producción, un buen comportamiento a ese tipo de problemática. Hoy estamos trabajando con tres variedades que son de origen biclonal, que llamamos, es decir, que surge del cruzamiento entre un clon macho y un clon hembra, que el más conocido es el 538 INTA. Después tenemos otros dos, que son el 621 y 624, es así como están registrados en el INACE. Y después tenemos un material que le llamamos de origen policlonal, que surge del cruzamiento o de la polinización de un clon hembra con varios clones machos. La primera producción, digamos, del nuevo huerto semillero, alrededor dentro de 4 años aproximadamente, porque el año pasado empezamos con la implantación y este año tenemos que continuar, hacer reposición de fallas y continuar con la implementación de los nuevos materiales. Refrán de que si tirás una semilla en Misiones crece. Bueno, también tenemos que estar atentos porque en nuestra provincia hay cientos de variedades de hongos comestibles. En esta nota, Matías Aranda charló con Saúl Lencina y él nos cuenta cómo reconocer los hongos silvestres comestibles. Hoy hay mucha gente que recolecta hongos en Misiones, hay gente que produce hongos, entonces hay una información en el ambiente, en redes sociales, en internet. Todas esas cosas son herramientas que te dan, que escuches, que leas, que mires, para empezar como en el mundo hongo. Yo acá tengo un suillus, ¿no? Es un hongo de pino. Yo sé que tiene una cutícula que, si la quiero pelar, se saca. Veo que tiene esponja amarillenta. Veo que tiene pie lleno, central y firme. Con esas características y que crece en un pino, yo sé que esto es un suillus. Entonces digo, listo, y ahí voy a suillus. ¿Se puede comer? Sí. Y ahí es cuando definimos este hongo se puede comer. Buenas fotos y buen registro. Anotar características, dónde lo recolecté, qué fecha, el ambiente, si hay árboles cerca, cuáles, dónde creció. Desde que ya sabes que se puede comer, ahí ya es a cada uno. Así como cocinas una carne, a cualquier cosa. Un sándwich, ensalada, salteado. La textura que cada uno tiene es las posibilidades que también te puede dar según lo que quieras hacer vos. Algunos te conviene deshidratarlos, como el suillus.
el Lactarius no te conviene deshidratarlo, queda muy duro y cuesta regenerarlo. Este, cuando se deshidrata, conserva sabor. Entonces digo, listo, hago un arroz con hongos, voy con este. Pero este, si lo uso fresco, lo salteo, es como carne firme, consistente. Entonces vas evaluando según qué hongo tenés, qué puedes hacer. Por supuesto, junto al pronóstico extendido, recorremos los próximos días. Nos vamos hasta el día martes y el mitad de semana, día miércoles. Cielo mayormente despejado, con temperaturas que irán descendiendo, por ejemplo, con mínimas de 9 grados y máximas de hasta 25 grados para algunas zonas de nuestra provincia. Acá toda la información agraria, la actualidad. Ahora también te traemos un poco más de información de último momento. Es un herbicida orgánico de amplio espectro que funciona por contacto y fue un producto que fue pensado para la chacra misionera. Sabemos que son productores, pequeños productores que trabajan, que insumen mucha mano de obra, y esto va a ser una herramienta, una solución para los productores para que puedan trabajar con un producto que sea amigable con el medio ambiente. La primera entrega va a ser una entrega de 5.000 litros a pequeños productores, obviamente con un acompañamiento técnico para poder que los productores puedan saber cómo aplicar el producto. Y obviamente desde Agrosustentable siempre lo que recomendamos es las buenas prácticas agrícolas. Es un producto que tiene un perfil sustentable, que es amigable con el medio ambiente, pero con excelentes resultados. Se probó en yerba mate, se probó en té, se probó en cultivos hortícolas, y bueno, la idea es seguir probando en todos los cultivos que se desarrollan y se producen en Misiones. La investigación obviamente sigue, la idea es seguir teniendo nuevos productos, ampliando la paleta de productos para traer soluciones y herramientas a los productores. Hoy estamos trabajando en la provincia de Misiones, este producto fue pensado para acá, para abastecer la provincia de Misiones, para pequeños productores. Ojalá en el corto plazo o en el mediano plazo podamos extenderlo a toda la Argentina. Estamos haciendo inversiones para poder ampliar la producción con nuevas líneas de productivas y de envasado, así que estimamos que este año vamos a poder duplicar o triplicar la producción. Por eso hoy estamos contentos de poder lanzar o entregar el primer lote del bioherbicida. Así que, bueno, contentos. Hoy comenzamos la distribución, hoy sale el primer lote, hoy es el punto de partida de poder entregar bioherbicidas, que es un debate que se da a nivel mundial, ¿no? No estamos hablando solamente de la provincia de Misiones. En los últimos años el uso de químicos sabemos que afecta a la salud, sabemos que afecta al consumidor, sabemos que afecta al suelo, y que Misiones come la posta. Estoy orgulloso de decir que vivimos en la provincia más sustentable de América. Estoy orgulloso de decir de que somos quienes nos animamos a dar un paso hacia adelante. Así que hoy, que las chacras misioneras comiencen a recibir bioherbicida por parte de un Estado presente como es el Estado misionero, hace que me sienta orgulloso, hace que Agrosustentable, que certifica y que nos diga que el producto funciona. Solamente queda ahora esperar los resultados de la chacra y que quienes trabajen ahí se sientan sanos, cuidados y con un Estado presente. Sin ningún costo para el productor, esto lo pagamos los misioneros, esto es una política de inversión misionera. Esto es una inversión a futuro. Esto hay que entenderlo así. Las medidas que tomamos no son a corto plazo, son políticas de Estado. Como el cigarrillo, que hoy ya no se ve fumando en lugares cerrados, dentro de 30 años ya no se va a comer comidas con químicos. Vamos a evitar cualquier tipo de consumo, vamos a cuidar la salud del ser humano. Así que Misiones piensa a largo plazo. Misiones tiene políticas de Estado serias y hoy entregar bioherbicidas es el mejor ejemplo de eso.
Y hoy 8 de mayo saludamos por supuesto a las fuerzas, a la Policía Provincial, porque hoy es su día y tienen mucho que ver en el resguardo de nuestra seguridad, por supuesto, la prevención, y para ellos también nuestros saludos. Ahora sí te invitamos a que te conectes a las redes sociales, estamos como @TV12Emisiones. Nosotros nos despedimos hasta mañana cuando nos reencontremos a partir de las 5:30. Quédate en Canal 12, ya se viene todo el equipo de Ahora en Misiones.